Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy con esta gran solemnidad, Pentecostés, la fuerza del Espíritu, el nacimiento de la Iglesia, cada uno de nosotros que se siente animado, fortalecido, lleno del Espíritu Santo. Vamos a escuchar la palabra de Dios que nos anima y sobre todo, como comunidad cristiana, nacimiento de nuestra Iglesia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 1 al 11. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido se congregó la multitud y se llenó de asombro porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Queridos amigos, qué lindo que es esto. Pentecostés, después de 50 días nos encontramos que tiene todo un significado, ¿verdad? De generosidad, de entrega, de plenitud, lo que nosotros hoy celebramos. Y lo más lindo, primero, es que aquí ellos están reunidos en un mismo lugar, están esperando, están rezando, están pidiendo la fuerza y la gracia de Dios. Vea el primer elemento, Gina. Pero recordemos que incluso ellos estaban aquí reunidos y tenían miedo. ¡Oh, que llegue con puertas cerradas! Pero es en este lugar cuando el Señor interviene. Y aquí nos dice, esa ráfaga de viento quiere decir la fuerza de Dios que entra en nuestra vida. Porque sé ame en baiteva ppm ame upeisabe y penjapoana pendere cobewi ha pme evana pemosanambiana bei pene comunidad. Esta es la Iglesia naciente, queridos hermanos. Y aquí entonces nosotros encontramos después la gran maravilla y consecuencia. Dice que hablaba en su propia lengua, pero sin embargo todos los que estaban, que vinieron de todas partes en ese momento, sería el mundo, ¿verdad? Conocido, venían y los idiomas conocidos, sin embargo, todos le entienden. Esto significa que el amor, queridos hermanos, la fuerza de Dios, hace que nosotros nos entendamos de una o de otra manera, porque buscamos los mismos valores que nos hagan crecer a nosotros como humanidad. Que la bendición de Dios descienda por la fuerza del Espíritu Santo sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.